Los primeros resultados de la investigación sobre el uso de plasma sanguíneo de recuperados de COVID-19 son esperanzadores, un tratamiento que se encuentra en una fase de ensayo clínico nacional y que busca transmitir anticuerpos a pacientes de coronavirus. El país suramericano cuenta además con un antecedente positivo, el de la fiebre hemorrágica argentina, una enfermedad infecciosa provocada por el virus Junín, que se encuentra en algunos roedores, descubierta en la década de los 50 y para la que la transfusión de plasma de pacientes recuperados resultó vital. Con este antecedente, que se considera una interpretación indirecta, las autoridades del país estudian el tratamiento desde hace más de 2 meses, en los que se consiguió probar la seguridad del proceso, pero todavía no su eficacia, como lo explica la jefa de hemoterapia del Hospital Posadas, Gabriela Míguez. La donación de plasma todavía no está declarado que es efectivo. Hay un montón de estudios acá y en el resto del mundo en el cual hasta ahora se ha establecido la seguridad, pero todavía no la eficacia. Hubo pacientes que mejoraron y pacientes que no. La recolección de plasma se hace a través de una máquina de aféresis que permite la separación de los diferentes componentes de la sangre, en la cual se extraen unos 600 mililitros de material que luego será dividido en 3 dosis de 200 mililitros cada una. A cada paciente se le hace una transfusión de 2 dosis, que provienen de donantes diferentes. Cada persona que quiera donar y cumpla los requisitos puede hacerlo hasta 2 veces por semana y un máximo de 24 veces al año, y debe ponerse en contacto con el centro más cercano para iniciar el proceso.